Otra tarde que los invitamos a contemplar la majestuosidad de la montaña, con todas las actividades y todos los protagonistas del Centro de Actividades de Montaña La Olla. Bienvenidos, esto es Zona Cero Invierno 2013. Presidente del Club Andino, en el marco de lo que ha sido los Juegos Chubutenses, estas competencias que se desarrollaron en el Centro de Actividades de Montaña La Olla durante este fin de semana. Bueno, ¿cómo ha sido el marco que ha brindado La Olla para estas competencias FASA? Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, muy, muy condicionado por el tiempo, pero bueno, se desarrollaron en el día de ayer normalmente la carrera de slalom gigante que estaba prevista, con la participación de más de 70 chicos de todos los clubes federados del país, una importante concurrencia de los chicos de Cadetes 2. Aquí en el refugio nuestro se alojaron aproximadamente 5 clubes, el resto en casas de familia. Y bueno, una muy buena actuación de Josefina Greña, que obtuvo el primer puesto en slalom gigante. Así que estamos como club organizador muy contentos con eso. Y bueno, hoy lamentablemente el tiempo, el viento nos condicionó y bueno, no se pudo desarrollar la carrera de slalom. Se hizo la primera manga y debió suspenderse porque se puso muy difícil el clima. Así que bueno, parcialmente cumplimos con lo que es este calendario oficial de la Federación Argentina de Esquí, que es la carrera que este año nos tocaba organizar en el marco de la FASA. Así que bueno, contentos en cuanto a la organización, un poco tristes por lo que fue el tiempo y bueno, Josefina ratificó que es una esquiadora de primer nivel nacional, así que bueno, en ese sentido el club muy contento. Vamos a dar comienzo entonces a la premiación del campeonato chubutense. En slalom gigante, damas, la campeona, un fuerte aplauso para Josefina Greña del CAE. Sí, es un slalom gigante, un chubutense, que campeona chubutense ayer y hoy corrimos slalom, quedé quinta y ahora el lunes nos vamos a Antillanca a correr un patagónico. ¿Cómo encontraste el nivel del resto de los participantes? Y estamos bastante pegadas todas, todas las chicas y bastantes chicos son también. ¿Te sentiste cómoda? Digo, ¿habías tenido una preparación importante antes de esta competencia? Sí, también tuvimos otra competencia hace un par de semanas en Bariloche y también sí, estuvo bastante bueno en 4 días de competencia. ¿Te esperabas este resultado? Sí, acá en Esquel me va bastante mejor que en otros lados. Pues, al ser locales conozco mejor las pistas y me va bastante mejor. Bueno, Josefina, que sigan los éxitos y mucha suerte para esta visita al país trasandino también. Bueno, muchísimas gracias. En cuanto a las participaciones de otras delegaciones, ¿de qué lugares del país llegaron aquí a la ciudad de Esquel? De todos los centros de aquí estaban, Club Andino Ushuaia, que venían los chicos de Cerro Castor, del Bolsón, de Bariloche, con los tres clubes, el Club Argentino Bariloche, el Esquí Club, el Club Argentino de Esquí, el Club Las Nieves, de San Martín de los Andes, del Lácar, de Las Leñas, el Club de Esquí Las Leñas. Así que estaban básicamente los principales clubes federados de nuestro país.
Ricardo, bueno, el balance es bueno, digamos, más allá de que estuvo condicionado el cerro por el clima y además el resultado con la participación del Club Andino ha sido buena en este sentido, ¿no? Sí, la verdad que contentos por eso. Le queremos agradecer al CAM La Hoya, a Gonzalo Guereña y todo el equipo de operación del cerro que realmente nos brindaron toda la estructura operacional del cerro para poder desarrollar estas competencias, sobre todo en un marco tan difícil como fue ayer y hoy, ¿no? También en esta oportunidad el vicepresidente de la FASA, Sergio Duchman, nos contó sobre la realización de esta fecha del Abierto Argentino en La Hoya, con condiciones de tiempo poco favorables y el importante trabajo de seguridad que se lleva a cabo en estas competencias. Yo vine a esta carrera como delegado técnico, o sea, como soy el responsable de la seguridad y del desarrollo de la carrera. La verdad que estuvo muy bueno. Ayer nos tocó un día bastante bueno y la verdad que estuvo linda la carrera. Se pudo organizar, se pudo desarrollar totalmente. Hoy, lamentablemente, pudimos hacer solamente una manga por una cuestión climática que la tuvimos que suspender por la seguridad, porque había mucho viento y se tuvo que suspender, pero la verdad que la nieve y las condiciones de la pista estaban increíbles, muy buenas. Como siempre, en realidad, como es que él, la verdad que siempre nos acompaña con la pista, pero bueno, a veces las cuestiones climáticas nos impiden hacer las carreras, ¿no es cierto? El balance, ¿cómo es entonces, más allá de la suspensión de esta segunda manga? Digo, ¿igual se pudo correr, se pudo desarrollar la competencia? Sí, yo creo que sí. Acá, más allá del tema de la competencia, siempre lo más importante, por lo menos para la federación, es la integración de los chicos, que se conozcan, que estén todos juntos, y la verdad que eso, el club Andino Esquel siempre se destaca por eso, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo hacía un par de años que no venía y ahora veo la novedad que hicieron los dormis acá, que fomenta esta integración y todo esto. La verdad que está increíble, el club está muy bueno, trabajan muy bien, se esfuerzan y creo que esto es lo más importante para la federación, más allá de los resultados y las carreras y que premia el esfuerzo de los chicos. Creo que también los clubes tienen que tener un reconocimiento por el esfuerzo que hacen para llevar adelante la actividad, ¿no es cierto? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones nuevamente al Club Andino Esquel por todo el trabajo y todo el esfuerzo que hacen para que desarrolle la actividad. ¿Cómo fue el balance? ¿Cómo viste el rendimiento de los chicos, Oscar? Bueno, anduvieron bien. Tuvimos un quinto puesto. Anduvimos con los chicos, con los varones, dentro de los 10 primeros. Y en damas ganó el gigante Josefina Guereña. Así que bueno, estamos muy contentos. Hubieron buenos resultados. ¿Cómo viste el nivel de las otras delegaciones? Bueno, el nivel es bueno, en Argentina está cada día mejor el nivel de esquí. Esto porque, bueno, los chicos están viajando más a Europa, hacen más dobles temporadas y, bueno, va paso a paso, ¿viste? Va creciendo. Después de estas participaciones, de esta fecha de la FASA, digo, ¿el trabajo en qué se va, el objetivo, cuál va a ser? Mañana nos vamos al Patagónico, Antillanca, Chile, que ya es una competencia FIS y una de las más importantes de la temporada. Lo destacaba la gente de la FASA, que el objetivo también es que los chicos puedan conocerse, compartir, participar. Bueno, claro, no hay que olvidarse que esto es un deporte y los chicos son amateurs, ¿no? Acá no hay profesionales ni nada. Lo que se busca es que los chicos se diviertan, que aprendan a esquiar y formar deportistas. Este fin de semana La Hoya sigue con mucha actividad. Se está desarrollando otro de los tradicionales encuentros de chicos en La Hoya, la Copa Zorro Juan. En el marco de la Fiesta Nacional del Esquí, la Copa Zorro Juan, que es una competencia tradicional también en la ciudad, ¿no? Sí, es la tradicional competencia de los chicos infantiles, que aglutina también a todos los clubes federados de nuestro país. Estimamos que el fin de semana que viene va a haber alrededor de 250 chicos que van a participar de este encuentro, que es tal vez el más importante de los tres que se realizan para estas categorías en todo el país. Tenés uno en Bariloche, uno en Chapelco y el nuestro.
y realmente por la cantidad de participantes, por la muy buena organización, por tener un centro de esquí al servicio de este encuentro, se genera, bueno, una gran expectativa y, bueno, es nuestro deseo que salga como viene saliendo todos estos últimos años. Ricardo, muchas gracias. Bueno, y seguiremos en contacto, obviamente. No, gracias a ustedes por estar cubriendo todas estas actividades deportivas aquí en el centro de esquí. Programa tu mejor invierno 2013 con el Club Andino Esquel. Esquí y snowboard para niños, jóvenes y adultos. Inscribite y reserva tu lugar ahora. Obtén importantes descuentos exclusivos y amplios planes de financiación hasta en 12 cuotas. Infórmate en la sede de Avenida Ameguino 1346. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 18 a 20 horas. Te esperamos. Club Andino Esquel. Condiciones que no acompañaron mucho, pero acá estamos. Mirá cómo está nuestro cámara, ¿eh? Se me mojan las piladas, Buena onda igual, ¿eh? Aguante zona cero. ¿Salimos por la televisión? Sí. Seguimos recorriendo nuestro centro de esquí, descubriendo nuevas caras y la alegría de los visitantes que llegan a vivir una experiencia diferente. Sí, mi nombre es Marta Francisca Ángel y soy de Buenos Aires, Aedo, y es la primera vez que vengo. ¿No conocía la olla entonces? No conocía la olla, no. Bueno, ¿y cómo llegó aquí? ¿Cómo salió el viaje? Y bueno, yo no quería ir porque me parecía muy lejos, pero resulta que mi cuñado dice, ¿cómo? Tenemos 60 años, no conocemos Esquel, no conocemos la olla, no conocemos Tribilín, a él le interesaba ir a ver la represa. Así que, como las veces que él dijo, vamos a algún lado a conocer, después me gustó,
y me parece que la Argentina es tan hermosa, tan inmensa, que no merece que no vengamos. Yo soy Mabel, hermana de ella, Francesca Ángeles, venimos de Bariloche y realmente hay mucho menos nieve en Bariloche que aquí. Aquí las pistas son hermosas, estamos en las pistas azules, es más chiquito, es más acogedor, pero es maravilloso, es muy parecido a las pistas, a las leñas. Así que estamos fascinados y pensemos que la vida nos devuelva el placer de volver. Bueno, así que las veía ahí que venían peleando un poquito con la rosilla, ¿no? Sí, porque yo no me tengo fe y siempre me caigo. Entonces ella me dice, no puede ser, no puede ser. Y me dice que se mata de risa cada vez que yo salgo. Yo estoy insegura al salir de la silla. Y más si no veo a nadie. Si veo a alguien, me parece que me va a agarrar. Si no veo a nadie, bueno. Es que dominar el cuerpo a los 63 años. Exacto. Y uno esto lo hace cada 3 años, chicos. Claro, sí. Y son 4 días y nada más. Entonces no se puede tener demasiada... El esquí es un deporte maravilloso, que lo pueden practicar todas las edades y todos los cuerpos. Así que hay que tener mucho control, mirar un ratito el paisaje y mirar y controlar su cuerpo. Pero esperemos, chicos, que como dice el bolero, la vida nos vuelva a juntar. ¿Cuál querés cantar un poquito? Poncho Lancerado, ¿querés? Dale. O esa, ¿sabes? El sol está tan alto. Sí, pero esa, esta no. Ahora no da. No da, ¿no? Una con nieve. Bueno, y además en el Centro de Actividades de Montaña La Olla nos encontramos con gente que trabaja, pero que además en su vida social lleva adelante actividades culturales, como es el caso de nuestro amigo aquí, conocido como Pichulca, ¿sí? Artístico. No, pará. Chupilca. ¡Chupilca! Tal es el caso de Daniel Ledesma, que es un artista trovador patagónico. Sería bueno que nos puedas regalar alguna canción cortita para la gente que está mirando la televisión. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habrá aguantado temporales? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, Sai, no seguí pa' adelante. Muchísimas gracias, bueno, y esperamos verte seguido en La Olla y en algún escenario también en los próximos días. Bueno, gracias a ustedes, Facu, Coco, bueno el programa y bueno, nos estamos viendo. Un grupo especial del ejército argentino procedente de Buenos Aires estuvo en el cerro desarrollando diferentes actividades de capacitación en montaña. El teniente que estaba a cargo de estas actividades nos relató parte del trabajo. Mi nombre es Teniente Primero Pérez Arrieu, pertenezco a la Compañía de Comando 601, con asiento en Campo de Mayo, Buenos Aires. Y bueno, nosotros somos una unidad bastante particular dentro del ejército, que nos adiestramos y tratamos de instruirnos en todos los ambientes particulares que tiene nuestro país. Y bueno, y ahora nos tocó, en este invierno nos tocó lo que es el terreno nevado, venir acá a la localidad de Esquel, al centro La Olla, que nos abrió sus puertas, y bueno, para adiestrarnos en lo que es todo lo que son las técnicas de esquí, tanto sea esquí alpino como de fondo. Vamos a continuar haciendo actividades de montaña y disfrutando la nieve ahora en lo que es una parte más relajada de la instrucción para poder agarrar un poco de técnica de esquí. Nos estamos apoyando en el regimiento de caballería de exploración 3 y bueno, en el centro La Olla. Bueno, nosotros somos un grupo aproximadamente de 60 personas que particularmente vinimos acá. Y bueno, aprovechando la nieve para adiestrarnos y bueno, ya después realizaríamos actividades fuera del centro de esquí para hacer ejercicios
y otro tipo de actividades de instrucción relacionadas más a la montaña. También estuvimos realizando actividades de técnicas anfibias en el lago Futaleufken, con el apoyo también de Parques Nacionales. ¿Ha entrado el centro de esquí La Olla y la región, digo, en cuanto al terreno para desarrollar estas capacitaciones y estas actividades? Bueno, realmente cuando llegamos nos encontramos con mucha nieve, con lo que nosotros esperamos del terreno, que uno cuando está operando en este terreno es bastante duro, pero nos ayuda con la instrucción, ¿no? Cuanto más duro el terreno y nosotros podamos entrenar en este tipo de terreno con estas condiciones climáticas, mejor. Para nosotros, la localidad de Esquel para nosotros es muy cómoda porque tenemos el centro de esquí muy cerca de la ciudad, así que tenemos el apoyo del regimiento de caballería. También tenemos para hacer actividades anfibias en el lago Futaleufken con parques nacionales, prefectura. Así que para nosotros es muy cómodo venir acá y ojalá volvamos en años próximos. Y entre una o dos semanas más seguramente nos vamos a quedar. Programa tu mejor invierno 2013 con el Club Andino Esquel. Esquí y snowboard para niños, jóvenes y adultos. Inscribite y reserva tu lugar ahora. Obtén importantes descuentos exclusivos y amplios planes de financiación hasta en 12 cuotas. Infórmate en la sede de Avenida Ameguino 1346. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 18 a 20 horas. Te esperamos. Club Andino Esquel. Todos los años, el Centro de Esquí La Olla también es otro de los escenarios elegidos para la presentación de las candidatas a reina de la Fiesta Nacional del Esquí. Nos contaron cómo viven esta experiencia y después jugaron en la nieve para cerrar un fin de semana inolvidable. She's a pretty girl. She's always falling down. Candidata número uno, Ayelen Baggio, que es de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Bien, porque las chicas son muy compañeras y estamos todas apoyándonos juntas.
y divertido, nos divertimos mucho y la pasamos bien. Estamos con la candidata número 2, Dayana Belén Álvarez, representante de la ciudad de Esquel. Estoy contenta de haber participado porque la verdad que nos ayudó un montón. Toda esta capacitación que nos dieron ayudó a crecer como persona y también a estar más preparada para el día que tengamos que desfilar, así que contenta. Con la candidata número 3, Débora Yelén Alemán, también representante de la ciudad de Esquel. Sí, al principio, bueno, eran muchos los nervios que teníamos todas, creo yo, pero la verdad que el grupo es muy unido, nos fuimos llevando bien todas, así que estamos como muy contenidas. Ya no son los mismos nervios de antes, solo estoy disfrutando mucho, más que nada por eso, porque nos llevamos todas bien. Franca Agostina Monge, la candidata número 4, también de la ciudad de Esquel. Me encantó después de que bajé las escaleras del Argentino y pude pasar la pasarela. Y ahora es como que siento más emoción y ansiedad al pasar por las pasarelas que nervios. Y me encanta todo esto. Bueno, estamos con otra representante de la ciudad de Esquel, la candidata número 5, Jacqueline Marlene Bobadilla. Mucho orgullo porque aprendí mucho como mujer. Bueno, me presenté también por eso, ¿no? Porque quería aprender y saber lo que era esta experiencia y a ver si me podía servir a mí como mujer, y sí, me sirvió mucho y me voy muy contenta. Ahora estamos con la candidata número 6, Sofía Gabriela Iglesias Roca, también representante de la ciudad de Esquel. Bueno, la verdad que esta experiencia está muy buena y esta semana está un poco más complicada porque tuvimos un montón de cosas que hacer todos los días, pero más relajada y esperando ansiosa la fiesta nacional del esquí. Ahora la candidata número 7, Alicia López Montes. Bueno, la verdad que particularmente yo estoy un poco nerviosa, pero más ansiosa. Y bueno, con la llegada de las chicas, la verdad que son todas buena onda. Y hoy hablamos todas en grupo y nos unimos muchísimo más. Y bueno, ahora esperar al sábado que pase lo que tenga que pasar. La candidata número 8, Nadia Leguizamón, también representa la ciudad de Esquel. Principalmente me llevo anécdotas, muchas anécdotas para contar, amistades, conocí a personas excelentes y mucho aprendizaje. Tenemos otra representante de la ciudad de Esquel, la postulante número 9, Muticia Nair Ríos. Una experiencia hermosa, estamos disfrutando cada actividad que tenemos, más los desfiles, va, es lo que yo más disfruto, la verdad. No, tranquila, que fluya, va a pasar, así que vamos a ver qué sale. Otra representante de la ciudad de Esquel es Micaela Belén Lizarrondo, la postulante número 10. Lo viví con alegría y disfrutando cada momento y cada experiencia porque son diferentes y me encantó. Y es más, cada taller me ayudó para progresar yo misma y no, me encantó. Cada experiencia me llevo recuerdos re lindos. Representante de la ciudad de Puerto Madryn con Lara Azul Rabicule, la postulante número 11. Súper cariñosas las chicas, la verdad que hemos formado un grupo muy unido y estoy muy contenta del recibimiento que nos han dado y venir a La Olla. Quería conocer, yo la verdad que es la primera vez que estoy en Esquel, o sea, venía de chiquita nomás. Y la verdad que venía subiendo en la grosilla y quedé sorprendida, no conocía. Tenemos aquí a la representante de la ciudad de Trelew, Cecilia Araceli Curillán, la postulante número 12. Hasta ahora lo que más me gustó es venir a La Olla, nunca conocía, casi todos los años vengo a Esquel, pero nunca había conocido La Olla, así que estoy contenta y además de todas las actividades que estamos haciendo con las chicas. Tengan excelente semana, disfruten de la Fiesta Nacional del Esquí. Esto fue Zona Cero Invierno 2013.